La sala de pie. De acuerdo con las previsiones del artículo 83 de la ley 23.077, corresponde exponer sucintamente los fundamentos del fallo antes de la lectura del veredicto. En primer lugar, debe señalarse que se ha considerado válida la requisitoria fiscal, al igual que los actos procesales impugnados, y se ha entendido que la forma en que correrán Merlo fue puesto a disposición de las autoridades judiciales argentinas no implicaba violación a disposiciones legales. Por otra parte, se ha concluido que el secuestro del bolso propiedad de Ana María Sibori no importó apartamiento de las normas procesales vigentes ni de garantía constitucional alguna. En orden a las intervenciones telefónicas que fueran atacadas, no habiendo sido objeto de valoración para el dictado del decisorio al que se arriba, no cabe su tratamiento. Sobre el fondo del asunto y de acuerdo con la prueba producida, entendió el tribunal que ambos procesados conformaron junto con otros una asociación ilícita entre cuyos fines estaba el de alzarse en armas contra los poderes constituidos, iniciando las operaciones a través de la toma armada del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de la Tablada. Gorrerán Merlo comandó las maniobras que allí tuvieron lugar con los homicidios calificados, lesiones, privaciones ilegales de la libertad agravadas y demás delitos que en esa ocasión se produjeron. Ana María Sibori, con un grado de participación menor, cooperó también para que tales hechos pudieran realizarse. En lo personal, además, hizo uso de un pasaporte falso. El veredicto dice así: San Martín, 3 de julio de 1977, 0:30 horas, vistos y considerando. Como resultado de la deliberación efectuada por los miembros del tribunal respecto de los hechos motivo del proceso, valoradas las probanzas incorporadas al debate y sin perjuicio de la oportuna redacción de los fundamentos en que se basa esta decisión, haciendo uso de la facultad conferida por el artículo 83, segundo párrafo de la ley 23.077, escuchados los alegatos de las partes, el tribunal falla. Primero, rechazando las nulidades interpuestas durante el desarrollo de las cuestiones preliminares por las defensas de ambos procesados. Segundo, condenando a Enrique Haroldo Gorriarán Merlo de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita calificada por estar integrada por más de 10 individuos, poseer una organización militar y disponer de armas de guerra en concurso real con rebelión, el que concurre idealmente con los delitos de usurpación, homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, y para preparar, facilitar o consumar otro delito reiterado, 10 ocasiones. Múltiple homicidio en grado de tentativa doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y para preparar, facilitar o consumar otro delito, 12 ocasiones. Robo agravado por su comisión con armas reiterado, 3 ocasiones. Privación ilegal de la libertad calificada por haberse cometido como medio de coacción reiterada, 4 ocasiones, una de las cuales se agrava también por resultar grave daño en la salud del ofendido y otra por resultar la muerte de la persona ofendida. Lesiones graves reiteradas, 3 ocasiones, y lesiones leves reiteradas, 9 oportunidades, a la pena de reclusión perpetua, con más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, accesorias legales y costas. Artículos 2, 12, 29, inciso 3, 42, 45, 54, 55, 80, incisos 6 y 7, 89, 90, 142 bis, 142 bis, acápite segundo en función del 142, inciso 3, 142 bis, último párrafo, 166, inciso 2, 181, inciso 3, 210 bis,
conforme a las características de sus apartados A, B y D, y 226, todos del Código Penal, y 86 de la Ley 23.077. Tercero, declarando que Enrique Haroldo Gorrerán Merlo fue detenido el 29 de octubre de 1995, por lo que lleva cumplido al presente 10 meses y 2 días de reclusión, artículo 24 del Código Penal. Cuarto, condenando a Ana María Sibore de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por considerarla coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita calificada, por estar integrada por más de 10 individuos, poseer una organización militar y disponer de armas de guerra, y partícipe secundaria del delito de rebelión, que concurre materialmente con la asociación ilícita e idealmente con los delitos de usurpación, homicidio doblemente agravado, reiterado por el concurso premeditado de dos o más personas y para preparar, facilitar o consumar otro delito, 10 ocasiones. Múltiple homicidio en grado de tentativa, doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y para preparar, facilitar o consumar otro delito, 12 ocasiones. Robo agravado por su comisión con armas, reiterado, 3 ocasiones. Privación ilegal de la libertad calificada por haberse cometido como medio de coacción reiterada, 4 ocasiones, una de las cuales se agrava también por resultar grave daño en la salud del ofendido y otra por resultar la muerte de la persona ofendida. Lesiones graves reiteradas, 3 ocasiones, y lesiones leves reiteradas, 9 oportunidades. En concurso real, con el de uso de documento público falso, del que deberá responder en su carácter de autora, a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas. Artículos 2, 12, 29, inciso 3, 42, 45, 46, 54, 55, 80, incisos 6 y 7, 89, 90, 142 bis, 142 bis a cápite segundo, en función del 142, inciso 3, 142 bis, último párrafo, 166, inciso segundo, 181, inciso tercero, 210 bis, conforme a las características de sus apartados A, B y D, 226 y 296, en función del 292, todos del Código Penal, y 86 de la Ley 23.077. 5. Declarando que Ana María Sibori lleva detenida 3 años, 7 meses y 10 días, por lo que su pena vencerá el 22 de noviembre de 2011 a las 24 horas, debiendo hacerse efectiva su libertad a las 12 horas de ese día, conforme previsiones de la Ley 24.390. Sexto, disponiendo la revisión de copia certificada de la parte pertinente del acta de audiencia en que Enrique Haroldo Gorrerán Merlo denunciara haber sido víctima del delito de homicidio en grado de tentativa durante el periodo de su detención en dependencia de Gendarmería Nacional, 3 de noviembre de 1955, al juez federal que corresponda sin perjuicio de las actuaciones judiciales que hubieran ya tenido lugar. Séptimo, disponiendo la agregación de copias certificadas de las sentencias dictadas en las causas número 231, Abelia Juan Carlos, y 240, Maqueda Guillermo. Octavo, fijando la audiencia del día 7 del corriente a las 9 horas para la lectura de los fundamentos de este pronunciamiento. Regístrese y practíquense las comunicaciones de rigor. La sala de pie. Es una justicia argentina.
Después lo guardo ya.